buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches. El programa de Berto empieza ahora, amigos. Ha llegado el momento que todos estabais esperando, el momento en que paso de ser un triste grumete del humor a gran almirante de la televisión. Berto, un momento. Hombre, Fernando, ¿qué tal? No te embales. No sabía que venías. No te embales porque no es tu programa, no te toca a ti ahora. ¿Ah, no? Primero va Salvados. Ah, vale. Y luego, pues, entra tú. Es que no tenía muy claro cuándo era. He visto un hueco en la programación y me he metido. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que tú has entrado muy fuerte y tú tienes que respetar un poquito a los que llevamos un poquito más de tiempo en la tele. Ajá. Chino Chano, tranquilito. Vale. ¿Eh? Sí, porque sí. Ya está bien, respeta un poquito, ¿no? Sí, ¿qué hago? No, tú es mismo. Es que se ha visto ya todo, vaya bajón. Yo qué sé. Vale. ¿Le das al play? Vale. Dale al play. Sí, hombre. Ollonero, me he dejado este sobre para usted. Ah, hostia, gracias, hombre. Gracias. Hola, Fernando. Hoy no voy a poder venir porque estoy de camino a Andorra. ¿Te has dado cuenta qué cara tiene el tío este? ¿Te has dado cuenta? ¿Otra vez me ha dejado tirado? ¿Será posible? Este es el contestador automático del follonero. El follonero va camino de Andorra. Si eres Fernando, que no has leído la nota, que voy camino de Andorra. Como te lo tengo que decir. Jordi. Aprovechando que está allí, ¿por qué no me trae un poquito de mantequilla de esa barata? El follonero va camino de Andorra y allí se encontrará con un personaje único del mundo del esquí, pero no llega esquiando, llega en avión y está a punto de aterrizar. Que nuestro personaje esté contento, el follonero le ha preparado el recibimiento que se merece. Un equipo de 5 personas profesionales del recibimiento, del aplauso, del grito y del entusiasmo. ¿Pero quién es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre, aparte de coger aviones? Hoy en Salvados, el follonero se va a Andorra con un esquiador olímpico. Y se encuentra un comunicador, también olímpico. Pero ahora no paséis por caja porque no te van bien, no te van a dar ni un euro. No, me lo ingresas directamente en el banco de Andorra. Y se atreve a esquiar con un esquiador de barrio. Ya estoy hasta los huevos, ya. Ya patrullamos la nieve en una telecabina. ¿Cómo le entrarías tú a una pija? Mejor entrarle con la puntica primero para que no le vea. ¡Qué peligro! Y qué misterio. ¿De quién será esta voz? Además, el follonero no puede llegar a la nieve en coche porque se le ha estropeado. Y cuanto más acelero. Y llama a Antonio Lobato para que le eche una mano. ¿Debe ser algo de los manguitos? A ver si va a ser la junta de la trócola. Y descubrimos el efecto Penélope Cruz. Todo el mundo afirma haberla visto. Y me puse a hablar con ella un ratico. Y luego dice, bueno, señor Pilar, ya pasaré otro día. Y también tenemos publicidad. ¡Cuidado! 2 minutos de publicidad que empieza ya. ¡Carlos! ¿Qué cambio es mejor para España? ¿El de ministro de Economía o el de la escudería de Fernando Alonso? ¡Hombre! No lo sé, Fernando.
Fernando Alonso cambie de escudería. Mucho mejor que cambie el zapatero el ministro de Economía. La escudería que tiene no le está funcionando. No le da más de sí. Para ganar competiciones. Pero salve, un ojo para aquí y un ojo para allá, imagínate. Hombre. Así va el país. Yo considero que no, que es un hombre muy válido para su puesto. Que Alonso tendría que cambiar de escudería. Que se vaya. Yo creo que sí, a Ferrari, que es más fuerte. Que el zapatero cambie al ministro. Porque si tenemos 3 millones de parados y dice que podemos llegar a 4 millones y medio. Los domingos Alonso nos da bastante alegría, ¿eh? Yo creo que es más importante para el país eso, ¿eh? Cada día peor. Estamos todos jodidos. Cada día peor. España va bien, ¿no? Nadie ha dicho cómo se arriba y son todos muy listos. Podría intercambiar. Hombre, de Fernando Alonso de Ministerio de Economía iría bien, porque como ha caído tan rápido la economía, a lo mejor él lo puede llevar un poco mejor. Perdona, repítemelo, es que me has pillado comiendo. El follonero ha quedado con un gran personaje del deporte y le ha preparado un recibimiento sorpresa en el aeropuerto. ¿Quién será él? ¡Cule! 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 ¡Ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cule! ¡Ya está aquí! ¡Dejadlo! ¡Eres un esquiador bávaro, tío! ¡Dejadlo, que me lo tengo que llevar! Johan Muelec, esquiador de fondo de origen bávaro, nacionalizado español, ganador de 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de invierno del 2002. 3 medallas con historia. Johan Muelec no tuvo rival en los Juegos de Invierno del 2002 y ganó 3 medallas para España, convirtiéndose en un ídolo nacional rebautizado como Juanito Muelec. Sin embargo, el COI le retiró la última medalla y lo expulsó de los Juegos al dar positivo en un control antidoping. Más tarde, el Tribunal de Arbitraje Deportivo le retiró las 2 medallas restantes. Juanito, desde entonces Johan, no fue recibido en la zarzuela y cayó en el olvido. ¿Me acompañas al taxi, por favor? ¡Mule! 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 ¡Ahí está! ¡Hasta luego, tío! Hola, ¿todo bien? Me llevas a Andorra para nieve. ¡Atención! El esperado encuentro Juanito Follonero está a punto de convertirse en realidad. ¡Calma! Johan el Bávaro. Johan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jordi. ¿Te ha gustado el recibimiento? Sí, gracias. ¿En el aeropuerto? Con mucha alegría, ¿eh? Te lo debíamos. Fantástico, te debíamos un recibimiento como Dios manda. Yo tengo muchas ganas de hablar contigo, que me expliques, bueno, todo lo que no hemos sabido de tantas cosas que te han pasado. Vale. Es que me enseñes a esquiar. Sí, nunca he hecho yo esquí de fondo. ¿Nunca? No. Entonces, vamos. Nunca yo eso, además. No. Solamente, Solamente brazos, esquí ¿no? Esquí alpino, ¿eh? ¿Te ayudo? Sí, vale, gracias. Quedamos aquí abajo, de aquí 5 minutos. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart. Pedazo de día. Oh, pedazo de día. Es un día. Y pedazo de traje que te has puesto, macho. Este es el traje que llevabas con la selección española. Sí. Tú también. Yo voy entre el niño de Cuéntame, que ha ido a esquiar, sí. Más Evo Morales, por el gorro. Sí. Más Manu Chao en pijo. Lo que más me gusta es el gorro. Si aprietas así un poco las cejas y la cabeza, te sale disparado. ¿Sabes cómo un tapón de cava? Como una botella de champán. No, champán no, aquí cava. Ah, cava. ¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Vamos a las pistas. ¿Conoces a Johan Muelec? Sí. Hola, mucho gusto. Un placer, ¿eh? ¿Dónde vais a las pistas? Vamos a las pistas, a ver si hacemos un poco. ¿Vais a saludar a Luis del Olmo? ¿A Luis del Olmo está aquí? Sí. No me jodas. De verdad. ¿Está Luis del Olmo aquí en Andorra? Te lo juro por Snoopy.
Hostia, este ha quedado muy pijo de esquí, ¿eh? ¿Está aquí dentro Luis? ¿Qué me dices, tío? Hombre, claro que voy a saludar a Luis del Olmo. ¿Conoces a Luis del Olmo? No. Luis del Olmo es uno de los pioneros de la radio en España. El que inventó la radio en España fue Luis del Olmo. Él estaba allí con un aparato y fue el primero que sintonizó algo. Hola. ¿Está Luis del Olmo? Un mito en España. Está Luis del Olmo en la radio y tú en el esquí de fondo. Como saben, estamos retransmitiendo el programa Protagonistas desde Andorra, desde el Sport Hotel Resort Spa, un lugar magnífico para pasar unos días de relaje. Lo que me faltaba. Desafortunadamente, la justicia es lenta, pero incansable. Y los jueces pondrán a cada uno en su lugar. Luis, es que no tengo todo el día tampoco, que estoy aquí ya... ¿Pero tú qué haces ahí, Jordi Évole? Mira, yo hacía 5 años que no subía a Andorra y subo a Andorra y te encuentro a ti, macho. O sea, pero llevamos caminos paralelos. No es necesario que te pongas... ¿Te pones esas gafas por qué? ¿Para presumir? Por respeto hacia ti. Por el respeto hacia ti. He puesto estas gafas por respeto hacia ti. He venido con Johan Mueleck. ¿Johan Mueleck? ¿Aquel de las medallas de oro? Aquel de las medallas... aquel con el que se cometió una injusticia histórica. Vamos a reconocerlo de una vez. Que le quitaron todas las medallas porque creo que se tomaba no precisamente una copa de Nisla Asturiana. Coca-Cola con mezcla, pero nada más. Sí, ¿qué pasa? ¿Que vienes aquí a defenderle ahora esto? Totalmente. Sí, curiosidad. ¿Y qué ha hecho de las 5 medallas que tenía de oro? ¿Las vendió? Tres solamente. Ahora, tres. Sí. Las hemos fundido y nos hemos hecho un anillo. Luis, ¿a qué has venido? ¿A qué he venido? Pues a hacer el programa. ¿A qué voy a venir? Es que no paras, ¿eh? Yo en Andorra la quiero tanto como mi pueblo, como Ponferrada. Yo también. ¿Sí? Yo siempre que vengo a actualizar la libreta. Tengo aquí nada, unos ahorrillos puestos. ¿Estás preocupado porque puedan desaparecer los...? Estoy muy jodido, porque si esto deja de ser un paraíso fiscal, ¿yo qué hago? Tampoco es un paraíso fiscal Andorra. Es algo mejor, es algo más honesto, es algo más limpio. No podemos hablar mal, ¿no? ¿Quieres decir que estamos en Andorra y no podemos hablar mal? No, yo no he hablado nunca. Esté en Andorra o esté en Sevilla o esté en Teruel. Y yo creo que Sarkozy se quiere cargar esto como paraíso fiscal porque él en casa ya tiene un paraíso, que es Carla Bruni. Bueno, he cumplido mi sueño, que es ser tertuliano durante unos minutos de tu programa, Luis. Muchas gracias. Sí, pero ahora no pases por caja porque no te van bien, no te van a dar ningún problema. No, me lo ingresas directamente en el Banco de Andorra. Hasta luego, Jordi Évole. El protagonista punto radio atendiendo, nos vamos a San Sebastián. Buenos días, San Sebastián. Muy bien con Luis del Olmo, pero Juanito y el follonero a lo que han venido, en el fondo, es hacer esquí, de fondo. ¿Ahora qué? ¿Hay que ponerse los esquís y la equipación y todo eso? Sí. Me viene un poco prieto. Oy. El traje este me viene prieto. Está duro, ¿eh? Mira, me voy a quedar así ya todo el día, me podría quedar así. ¿1.44? Gracias. Y 1.42. Muchas gracias. Me está cortando la respiración. ¿No tienes un poco de EPO o algo? Porque esto ya ha reventado, ¿eh? Vamos a hacer un entrenamiento. Estoy luchando por el bronce. ¿El bronce? ¿Solo? No, oro. Yo no me he puesto crema ni nada. ¿Es crema? Hombre, ponme crema. Hombre, crema para el sol. Hostia, macho. Otro lado, ¿eh? Yo una escena así la había visto en una película. ¿Sí? Sí. Sí. Tú es franquito, ¿no es? Nunca te había mirado tanto rato a los ojos, ¿eh? Un hombre. Enfrente. Lo veo. Oh, tú estás un torero de esquí, ¿eh? Torero de esquí. Venga, relájate. Espera. ¿Por qué? Eso es una... rampa pequeña. Ya, tío, pero esto no... Relájate. Y este es como la vida, ¿eh? No. Siempre hay una rampa... ¿Tú sabes? ¿Sabes qué es esto para mí? No lo sé. ¡Desafío extremo! Con Juanito Mueleck. La vida te pone a veces en situaciones embarazosas, como la de esta rampa. Una rampa impresionante que vamos a bajar arriesgando nuestra vida junto a Johan Mueleck. Sí, vamos a arriesgar, ¿eh? Sí. Como un alpino. Cago en la puta. Sí. Aquí hizo. Este es normal, ¿eh? Atrás. ¿Dónde está? ¡Jordi!
¡Jordi! Los animales de dos en dos UA. Ya lo he pillado, ¿eh? Ya. Los animales de dos en dos UA. UA. 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 Los animales de dos en dos UA. Los animales de dos. Oye, Johan. Sí. ¿A ti ahora cómo hay que llamarte? ¿Johan, Juan, Juanito? Todos los nombres. ¿Pero por qué un día decides hacerte español? Dices, coño, voy a ser español. Porque me gustaría la mentalidad.